¿Y se acuerdan que Atos dijo el círculo vicioso? Y ahora pues él, todo contra todo. Esta es la consecuencia que pasa. Se hace, ella misma dijo, bajo el rendimiento. Cuando uno hace asimuladamente, uno va a tomar esa costumbre. Y yo veo que eso pasó hoy. Como que está todo tensionado ahora el equipo. La verdad que sí, me parece demasiado justo lo que decidieron hacer con ella. Porque ya era hora, está por acabar la temporada y ella nunca se pone las pilas. Hoy la verdad la vi compitiendo bastante bien. Pero, como dije hace rato, se retrasó demasiado con el mosquetón nomás. Y justamente como casi toda la semana se pasó regulando, eso mismo le pudo pasar en vivo y se notó hoy que aunque quiera dar su 100%, ya se está acostumbrando a regular y por eso no perjudicó completamente al equipo. Me enredé, acá me perdí con el mosquetón y eso es lo que dije recién, si yo seguía así regulando, capaz me complicaba a mí misma en todas las competencias. Y creo que eso se notó un poco, pero desde ahora ya voy a dar mi 100% y a mejorar siempre. Bueno, la verdad que estoy, hace varios días tengo una gripe que no me pasa y hoy mi cuerpo dijo ya basta, porque toda la semana estaba compitiendo las tres competencias seguidas y hoy ya no me dio, pero bueno, voy a tratar de terminar toda la competencia y a ver qué sale al final. No hay correlación a lo que hace Santi, es la segunda vez que está haciendo eso cuando pasa ese duelo. En el mismo duelo, la otra vez se sintió mal, empezó a vomitar allá atrás y ahora en la misma competencia otra vez le pasa lo mismo, que se empezó a sentir mal. No sé si es que se c*** más o no sé qué es lo que le pasa, la verdad, porque es demasiado... No sé, demasiado raro es que le pase dos veces seguido de esas cosas. Y no sé, para mí que ahora mismo ya no hay más equipo. Creo que cada uno está pensando en individual. Realmente yo también me siento un poco mal. No, realmente no justifico lo de Santi. Porque realmente Santi en la segunda competencia se comenzó a sentir mal. Pero nada, realmente me asusta porque el amarillo no se ve bien para hacer esta última competencia. Sí, es por sobreexigir. Lucas no estuvo compitiendo 2-3 días y nosotros estábamos compitiendo. Nosotros no estábamos sobreexigiendo y me parece muy raro que él diga eso, por ejemplo, porque nosotros lo estuvimos bancando todos estos días. Tratábamos de cubrir su nombre para nominación y me parece raro que diga eso. Y Magno y Araceli saben que no entienden nada porque solamente lo que ellos hacen también y... Y no sé, que ellos piensen lo que quieran. Yo siempre trato de dar mi 100%. No renunciar, que no me quiero morir en vivo porque estoy teniendo... Me enfermé 5 días, no hice nada. Estuve en mi cama todo el día. Y no, obviamente está primero mi salud, ¿verdad? Tipo, yo si es que comienzo a hacer esfuerzo, no sé dónde voy a parar. No renuncio, voy a entregar el color, que está mejor. Y obviamente no lo defino bien en el día porque perdimos, pero gracias a Dios la nominación fue al azar y no me echaron la culpa a nada. A mí fue al azar y por eso no me salió Lucas. Ahora me va a tocar a mí decirle a Sandy. En la banca hay personas que quieren color nuevamente. Enlace que sorprendió a todos justamente a través de esa nominación a ciegas. Si bien es cierto, Lucas estuvo con un periodo de reposo, con unos cuantos días de permiso porque presentó un justificativo médico para tal efecto. Lastimosamente ayer esa nominación a ciegas le jugó en contra. Una nominación que le llegó a Lucas Alperri de manera sorpresiva. Y Lucas tal vez demostró también en su rostro con el gesto que hizo cuando vio que era su fotografía la que estaba detrás del signo de interrogación, con una cara de preocupación, porque bien lo dijo en el docu reality, él tenía un problema de salud que le ocasionó salir de la competencia, perder un poco de ritmo, y ahí es donde surge justamente la preocupación máxima de él, porque no sabe cómo le puede ir cuando tenga que pelear por mantenerse dentro de la marea amarilla. ¿Cómo estará el día de hoy, Lucas? Espero que en cuanto a salud esté mucho mejor y también en cuanto a lo anímico. Muñe, ¿estás con él? Después de la nominación a ciegas, es el momento de encarar una nueva nominación. Bien, Leo, bien, claro que sí, desanimado por lo de ayer, la nominación que me pareció algo que ni esperé, pensé que era de la manera más de hombre de nominar así cara a cara o lo que sea, pero nada. Pues... Hay que decir que todos los tarjetones tenían todas las figuras, las imágenes de tus compañeras y de tus compañeros. Sin embargo, ayer fue un día donde estuviste de reposo, en cierto modo. ¿Hasta cuándo va el reposo?
No, ya se cumplieron las 48 horas. Es lo que los médicos, al ver mi resultado, no me quieren dar de alta. Porque piensan que también están en juego su nombre si es que me llegan a pasar algo. O sea, que yo ya estoy entre la espada y la pared, Leo. ¿Vos hubiese preferido, Lucas, que vaya nominado Santi o Magno, por ejemplo? Obvio, Magno. Magno, pero mira que ellos ayer los dos solo se bancaron en las tres competencias, atendiendo a tu reposo, obviamente, o a esa alta que todavía no te la están dando. Entonces, en cierto modo, como que algunos miraban como que les pareció justo que seas vos, tal vez el nominado en la derrota del amarillo. Realmente no tomé si ellos le picó eso o no. Sí tenía algo muy malo en mi salud que me iba a complicar. Yo, si no me pasaba este imprevisto, iba a completar los dos días que falté. Y nada, yo lo único que quiero mostrar a toda la gente es que yo acá no tengo miedo para nada. Bueno, atención, porque para que Lucas compita mañana viernes, tiene que tener 100% el alta médico. Si no, automáticamente se va a disputar su lugar entre Derlis y Jesús. Que si mañana Lucas, por decisión de los médicos, no puede competir, no está en condiciones, será una nueva oportunidad para Jesús y para Derlis en particular. Justo cuando te pedíamos, Muñe, para hablar con Lucas, de fondo lo veía un Derlis que estaba como que haciendo ejercicios, calentando, estirando. Y después vamos a tratar de charlar también con Derlis, porque me interesa mucho saber por qué cerró él el docu dirigiéndose específicamente a Santi. Justo al final del docu él decía... Le pregunto a Santi, si querés, Carlos. Dale, na. A ¿y porque Santi le quiero decir que hay gente en la banca que quiere... Escucha, Derlis. ¿Qué pasó ahí? Escucha, si le puedo repetir nada más. Si le puedo repetir la pregunta. ¿Escuchaste, Derlis? Derlis no escuchó, no, no. Quiero saber por qué específicamente te dirigiste a Santi al término del docu. Ah, porque ya van dos veces que hace lo mismo, que compiten otra persona por él. Y por esa razón también le digo, porque él cuando apenas llegó dijo lo mismo. En la banca hay gente que quiere competir. Y lo mismo te lo digo ahora. Ok, bueno, imagino que acusó recibo Santi, y Santi que también disparó contra Magno y contra Araceli. Sí, porque Santi fue uno de los más juzgados por su equipo, por su rendimiento, porque Santi es un gladiador que siempre demuestra que tiene garra, que pelea por adelantar a su equipo en cada una de las competencias, pero al parecer ese problema de salud también que está teniendo le jugó en contra tanto el día de ayer como en esta semana en general. ¿Cómo se nota, Dani, que ya estamos a fin de año? Hay mucha presión. ¿Cómo se nota que la presión ya es grande y el acercarnos a la final de esta nueva generación es justamente lo que hace que los humores y la tolerancia estén al mínimo? Arrancamos esta jornada con una competencia montada. Ellos ya tienen que enfrentarse a esta primera competencia, así que podemos decir oficialmente que llegó. Por supuesto que sí, en este jueves está siendo la previa del feriado. Decimos bien fuerte, llegó la hora de competir. Son ellos los encargados de abrir marcador y por sobre todo ventaja para sus respectivos equipos. Y Magno está buscando y encontrando eso. Está tratando de darle ventaja al equipo amarillo. Con esa campanada lo logra y rápidamente sale Meli. Y Magno, como el capitán del equipo de la María Amarilla, obviamente está tratando de revertir todo lo que veíamos en ese docu reality, donde los integrantes empezaron a acusar, estaban hablando del bajo rendimiento, y él lo que quiere es sacar adelante a su equipo, que todos estos pequeños problemas internos no repercutan a la hora de demostrar todo en competencia. Campanada, en este caso, de la mano de Meli, sería la segunda campanada para el equipo amarillo, y ya le cede la posta a Santi. Exacto, Eve también dio una campanada y le cedió ahora la posta a un Atos, que va a tener que correr contra el tiempo, contra el espacio, para poder alcanzar la distancia ya lograda por el equipo amarillo. Magna está ahí dándole sus indicaciones también a Araceli, la indicación de cuándo Santi da esa campanada para que ella pueda salir a encarar su pasada. Mili está ahí también buscando acortar distancia. Los dos equipos arrancaron con toda la garra, demostrando que se quieren quedar con esta jornada del Calle 7, y con más razón cuando hoy estamos buscando
a un nuevo gladiador, o también podría ser a una nueva gladiadora, en sumarse al bote negro. Ya a medida que vayamos avanzando en esta edición de Calle 7, vamos a ir conociendo más detalles. Mientras tanto, nos vamos directamente al vivo de arroba Calle 7 Peiriega, donde me imagino, Muñe, que la fanaticada ya empieza a reaccionar. Empieza a reaccionar y a dejar sus percepciones de esta primera competencia de Turbo 1. Ever, que dice, sos impresionante, Capi Magno. Y da la campanada justamente él para que ya salga la ley. Ahora Meli, vamos rojo. Vale, que dice Luis, siempre atrasando. Cada día fuerza rojo, cadena rojo, díganme otra cuenta de fans del equipo rojo. ¿Cuándo va a ser el día que Luis va a dar ventaja? Pregunta David en este caso. Bueno, muchas críticas hasta ahora para el capitán del rojo. Eve tiene que recortar la distancia que logró Magno. Aguante Derlis, que recupere color, dice Rina. Dale, Araceli, que vos podés, dice Pío. Araceli, que ya espera que Santi concluya. La que concluye es Eve para que salga Atos en el equipo rojo. Ojalá que ni compita luego Jessy, dice Daisy. Siguen todavía algunos mensajes contra Jessy. Vamos, Mili, que vos podés, dice Adri Sanabria. Mili va a salir cuando Atos dé la campanada. Momento de ganar, vamos amarillos, dice Fidelia. Ya sale Araceli, esto está muy parejo. Ahora sale Mili también por el equipo rojo. Belu Aquino que se reporta y dice Eve O está también, dice. Vamos, amarillo, que ganamos. Mucho apoyo para ambos equipos. Todavía queda mucho. 7 minutos y el tiempo no para, solo sigue. Mira, hay una encuesta en las redes sociales a la cual les invitamos a todos a participar. El equipo amarillo sí ahora está teniendo mayor porcentaje, pero por poco nomás, por 2%. Supera ese 48% que tiene el equipo rojo. Por 2% nomás están por sobre el equipo rojo en esa encuesta, pero obvio que ustedes pueden ir, interactuar y hacer que ese porcentaje de apoyo para los equipos vaya cambiando, vaya variando. El marcador, ustedes ven que habiendo pasado apenas 4 minutos de competencia, ya está altísimo. Esto es prueba del estado que están manejando los gladiadores. Ya estamos en instancias donde hay rendimiento, hay mucho estado, hay mucha resistencia y ya se empiezan a enfrentar los mejores de los mejores. Y aprovechando que la mayoría de la fanaticada está de vacaciones, mañana es el mega viernes de Calle 7, doble emisión. Vamos a estar a un vivo, en pleno feriado, así que no se olviden, ustedes pueden estar presentes en el estudio viendo el programa en vivo y en directo. Así que vengan hasta el estudio de Telefuturo, tanto para la edición de la tarde como también para la edición de la noche. 5 minutos 50 segundos, 10-10, está el marcador. Ahora sí, el porcentaje de apoyo para el equipo rojo acaba de subir en nuestro marcador, 60%, 64 nuevamente, va cambiando minuto a minuto, segundo a segundo, así que la fanaticada del equipo rojo le está dando su apoyo a ellos para que justamente reviertan la situación en esta competencia. ¿A quién será que la fanaticada quiere ver nominada o nominado? Me imagino que a través de las redes sociales muy la gente ya va barajando también ciertos nombres y ciertas posibilidades. Hasta aquí la candidata, por decir, de la fanaticada de la Furia Roja es Eve. Muchos escribiendo el nombre de Eve, hablando de su rendimiento, hablando también de que debería ir nominada. Y por el amarillo no he leído mucho, más allá de algún que otro comentario que tal vez mencionaba a la gladiadora Meli. Pero ahí podría estar la respuesta a tu consulta. Impresionante cómo la fanaticada de a poco va sacando también conclusiones de acuerdo al rendimiento y a la actitud que están viendo en cada uno de los gladiadores, tanto de la Furia Roja como también de la María Amarilla. Va cambiando, va variando, estaban bien arriba, superando el 60% de apoyo en redes sociales y ese 60% baja al 53%, pero es el equipo rojo el que más apoyo está recibiendo a través de las redes sociales. 4 minutos 30 segundos y ese marcador podría llegar a acercarse a las 20 campanadas. Dani, es impresionante el ritmo y la velocidad que están mostrando los gladiadores en esta primera competencia. Imponentes los gladiadores en este arranque de jornada. En la primera competencia de la tarde y ya están demostrando que ambos equipos quieren ser los ganadores de esta jornada de Calle 7. 13, 14 campanadas en este caso ya tiene cada uno de los equipos y todavía quedan varios minutos para seguir sumando la mayor cantidad de campanadas. Miran ustedes escribiendo, interactuando con nosotros en redes sociales, no se desprendan de ese vivo de arroba Calle 7. Todavía queda mucho tiempo. Sabemos bien que cuando hablamos de 3 minutos, de 5 minutos, es muchísimo tiempo para los gladiadores. Es mucho tiempo para poder dar vuelta este marcador y vamos a ver si es que el equipo
rojo lo logra, porque obviamente que hay un equipo amarillo que no quiere dejar fácil que eso suceda para el equipo rojo. Es Magdel, que ahora nuevamente está tratando de afianzar aún más la ventaja que tiene el equipo amarillo. Vuelve a salir Luis, un cuestionado Luis por la fanaticada, tratar de acortar. Hasta el momento la diferencia, como ven en pantalla, solo se trata de la distancia. Ahora sí, Magdo ya dio la campanada número 17 para la marea amarilla. Pero hay un Luis que le mete el aturbinado en la zona de las escaleras para también sumar la campanada número 17 a la furia roja. Es el momento de Eves, la que ahora está tratando también de acortar la ventaja que tiene el equipo amarillo a favor de su equipo, a favor del equipo rojo. Magdo, el que el día de hoy está mucho más motivado en comparación justamente a lo que fue el día de ayer. Ayer en la primera y la segunda competencia no estaba tan activo él motivándole a su equipo, pero ahora sí ya se lo ve diferente. Van cayendo comentarios, en este caso Alicia, que se reporta en Facebook, dice: vamos amarillo desde Lima, Perú. Un saludo para toda la gente de Perú también, que se conecta a la competencia más importante del país y el mundo entero. Nilsa, que dice: vamos rojo desde la ciudad de Loreto, y los corazoncitos rojos también apoyando a la furia. Qué gusto leerles a través de distintas partes del país y del mundo. Desde Facebook también nos suscribe ese, dice: vamos Atos desde Ecuador. Justo que dije que nos suscriben desde diferentes partes del mundo, también qué gusto saber que nos están viendo desde Ecuador. Carolina también escribe y dice: apoyando al amarillo desde San Juan Misiones. Bien ahí. Todo el interior presente. Dos minutos. Gente de Capital, Fuerza Magno desde Bolivia. Linda Susana, gracias Linda también por estar ahí presente. Alex, que se reporta a través del WhatsApp. Fuerza Eve desde Canindeyú. Apoyo también para Eve, que mucha gente decía que tendría que ser la nominada el día de hoy. Voy a aprovechar para mandar unos saludos especiales también, Dani, porque esta tarde justamente me encontré con Luján y Kiara, que son de la ciudad de Marina, de Yaguarón, fanáticas del programa. Mamá justamente me dijo que quería que se les mande saludos. Y también desde San Lorenzo, las fanáticas de Calle 7 son Samira Villalba y Diana. Todas las tardes son fanatiquísimas de Calle 7 y todas las tardes nos ven a nosotros. Nos encanta la fanaticada de Calle 7. Es la fanaticada más fiel del país, que nos acompaña todas las tardes a través de las pantallas de Telefuturo. 53% de nuestra fanaticada ahora le da su apoyo, su respaldo al equipo amarillo. Falta poco más de un minuto para que se acabe la primera competencia. 22 campanadas. Oh. Último minuto. Tiene la marea amarilla. 21 campanadas. Tiene la furia roja. Muy aprovechemos y le damos algunos mensajes a través del vivo. Mili tiene resistencia. Fuerza. Meli va épico. Más rápido. Dale, Meli, más rápido. Ahora ya está Sandy también compitiendo. Desde Encarnación apoyando el amarillo, dice Mirta. Falta cuánto, Muñoz, dice Paola. Está ansioso porque que termine, quedan 38 segundos. Dale, Araceli, que vos podés. Ya sale justamente la Tiki del equipo amarillo. Cuando vuelve el gladiador Atos, ¿podrá revertirlo? ¿Podrá matar Mili? ¡Ay, ay, ay! Fuerza, Meli, más rápido. Vamos, amarillo, a ganar. Meli ya está off, pero de una posi de que el rojo aproveche. Nos metemos en los últimos 20 segundos. Acerca el momento de hacer el conteo regresivo y conocer al equipo ganador de los 100 puntos. Durante toda la competencia, la diferencia. ¡Qué momento! Esto termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Muy bien, hoy sí hay festejo por parte del equipo amarillo. Muy bien, al fin ya veo a Araceli, a Mel, bailando, festejando. No fue así ayer, pero qué gusto ver que hoy sí están más motivados. Conservador como el que tuvieron el día de ayer, y a pesar de que tuvimos un docu reality donde mostraba una marea amarilla bastante complicada, lograron arrancar esta jornada con el pie derecho, pese a las enfermedades, a esos problemas de salud, rindieron al máximo. Y tenemos que destacar, Cas, la diferencia en todo momento fue mínima entre la marea amarilla y la furia roja. Mínima, muy corta fue la distancia de ventaja que tuvo el equipo amarillo y supieron cuidar. Lo que vengo diciendo desde hace un par de semanas, Dani, ahora el nivel está súper alto. Allá arriba. Fíjate nomás en el marcador, más de 20 campanadas, más de 20 puntos logró acumular cada uno de los equipos. Esto solamente se definió por la distancia. Así que se viene una segunda competencia en breve, dentro de un ratito nada más, pero les tenemos que dar aire también a los chicos. Un ratito por lo menos tienen que descansar. Por supuesto, ellos van a tomar un poco de oxígeno. Me imagino que la furia roja también va a conversar un poco acerca del rendimiento. Muy esta serio estaba Luis. Estaban serios. Viste que Magno, por ejemplo, estaba como muy cerca de su equipo, apoyándole, hablando a la
cada uno. Y Luis se mantenía como al margen de la situación. Y incluso se quedó, luego cuando terminó la competencia, se quedó dentro de la estructura vertical, así como que digiriendo lo que estaba pasando en esta primera competencia. Tranqui, que hay todavía dos más por delante. Así que lo ideal sería que se dé eso que decías, Dani, una charlita. Una charla. La comunicación siempre sirve para todo. Ponele. Y con más razón entre los gladiadores también, cuando hay que apretar el acelerador. Mañana, como estábamos hablando de la Virgen de Cacupé, del feriado, mañana, a pesar de ser feriado, nosotros tenemos el Mega Viernes de Calle 7 intacto. Los dos programas en vivo con la fanaticada presente. A las 17:30 le vamos a estar esperando a todos para que vengan a la tardecita, y luego a la noche a las 22 horas. Hay algunos padres que solamente pueden venir con los chicos a la tarde. En caso que no puedan venir a la tarde, vengan a la noche. A las 10 también vamos a estar esperándoles. Y como yo sé que nuestra fanaticada toditos pasaron sus exámenes con 5 de punta a punta. Todos, a mí que nada me fallaron en los exámenes finales. No, yo estoy seguro que todos pasaron y por eso de premio van a venir al estudio. ¿Para que a la gente que lleva materias a febrero se le sigue diciendo febrerista? Porque en mi época sí, febrerista, se nos decía, sí. Los que... Me parece que en noveno y en tercer año rendís en diciembre, sí, para poder pasar, ¿verdad? Pero si te aplazás otra vez en diciembre... Ahí ya, ahí pasa que ya, son febreristas oficiales. Ahí ya tenés que ser febrerista. No, no, hay febreristas en la fanaticada. No, yo sé que son todos aplicados, que sacaron muy buenas notas y por eso mañana van a venir a compartir con nosotros. Nos vamos a estar esperando, acuérdense, a las 17:30 y a las 22 horas. Hablábamos hace un rato de Luis. Del capi de la furia. Parece que quiere decirnos algo, quiere manifestar algo. Estaban haciendo el análisis y recién se fue Mili. Estaba hablando Luis con Mili también de la primera competencia Turbo 1. ¿Por qué se produjo la derrota? ¿Por qué por esa leve distancia no pudieron ganar? Y la verdad que entre todos arrancamos un tanto dormido nada más. Nos tomaron una ventaja que al momento dado que ya empezábamos a dar nuestro 100% ya no pudimos recuperar. Creo que estuvimos a punto de hacerlo y que es la primera competencia, les estaba explicando, y se viene más por delante. Después le dijiste algo a Atos también, que ustedes, los gladiadores, los hombres, estuvieron con un ritmo siempre manteniendo. Eso fue tu análisis también, le dijiste recién. Sí, la verdad le dije eso a Atos. Incluso me dijo que él se vio incluso más rápido después de la mitad de la competencia, pero no se nos dio nada más. Y creo que tanto cuestionado el rendimiento que tuvo Eve nada más, pero tampoco le tiró al borde del abismo. ¿Vos te sentiste así, Eve? ¿Sentiste que por ahí tu rendimiento fue el que perdió esa ventaja? Realmente no creo que fue mi ventaja la que se perdió, sino que Magno dio demasiada ventaja al empezar y bueno, le costó mantener realmente al equipo, no solamente a mí. Bueno, hay un poco de, viendo el bote negro, digo, hay un poco de temor, ¿qué hablan con las chicas del rojo, de la nominación, digo? Hay un poco de temor, digo, a ir nominada, hablaron con las chicas, con Eli, con Mili, ¿qué dijeron? ¿Qué dijeron para esta jornada? No, a mí amenazaron ya que yo iba a ir nominada. O sea, me utilizaron toda esta semana, me gastaron toda esta semana en las tres competencias, el capitán me pone, y ayer me dice que yo iba a ir nominada, así que... ¿Qué amenazó luego? ¿Dijo luego eso? Ah, ya está todo analizado. No, toda esta semana me estuvo poniendo en las tres competencias. Yo le dije que tenía el brazo un poco desgastado, pero bueno, igual traté de dar mi 100%. Y ayer justamente me dice que yo voy a ser la nominada en caso de que pierda el equipo. ¿Cómo dijiste eso, Luis? Bueno, yo le dije que tenía chance de ir nominada porque así como yo le ponía muchas competencias, tampoco es que rendía al 100% todas las competencias. Está bien, listo. Las palabras entonces de Eve, de Luis, una amenaza al parecer, no sé, lo que ocurrió o ocurre en el equipo rojo. Es difícil la situación de Eve cuando ya arrancas el día y sabes que vos sos la elegida de tu equipo para ser nominada en caso de tu equipo pierda. Claro, ya entras como que condicionada, pero negativamente a la competencia, como que para qué me voy a forzar mucho si total ya sea, ante cualquier eventualidad voy a ser yo la nominada, más o menos en esa sintonía ahora mismo está veremos qué pasa en la segunda competencia, ojalá que cambie la energía, por sobre todo también la mentalidad de los gladiadores del equipo rojo. Primera competencia recién acabamos de liquidar, quedan todavía dos por delante, así que nos pueden sorprender todavía a los chicos. Así que prepárense ustedes una merienda rica ahora que ya están previo al feriado, seguramente de vacaciones, porque en un rato volvemos con mucha competencia en Calle 7 Nueva. Gracias. Momento de empezar a enfocarnos en lo que va a ser esa segunda competencia. Hablaba hace un ratito Luis para intentar justificar de alguna manera el bajo rendimiento del equipo rojo, pero eso sí, en todo su manifiesto en ningún momento habló de que él sí a la primera pudo
pudo haber conseguido un poco de ventaja para su equipo. Sí estuvo hablando del rendimiento en general de los gladiadores, de las gladiadoras, incluso la mencionó a Eve, pero no habló de que él podía haberle conseguido también ventaja a su equipo. Y creo que de eso se agarró Eve, porque Eve dijo, no fue por mi rendimiento que no logramos la victoria, fue porque Magno supo aprovechar esa primera pasada y creo que ahí se dio esa diferencia que se mantuvo durante toda la competencia, esa rapidez que tuvo Magno al momento de salir cuando arrancó la competencia. Esa primera pasada a veces en las competencias es crucial. Es todo. Clave, y es justamente lo que tienen que tratar de cuidar los gladiadores. Ahora se viene una segunda competencia y vamos a ver qué tal le va a los chicos, porque esta sí es una competencia donde sí hay diferencias. Si hubo ñonaino, si hay mala onda, te tenés que olvidar de todo eso porque es trabajo en equipo y no macana. Trabajo en equipo, porque si no hay los codazos y todo eso te pueden jugar en contra. Ya los gladiadores se están preparando, el equipo de jueces también chequeando que todos los elementos de competencia estén en el lugar correcto. Pero hablando un poco de una situación particular antes de arrancar la competencia, hay dos personas que están ahí firmes en la banca y son Liz y Marina, que prácticamente perdieron el interés, al menos por la competencia. No las veo como muy preocupadas por lo que está pasando. ¿Sabes lo que es calle ahí? Que a veces ni para ver las competencias vienen a las grandes. O por ahí si tienen algún AMI en algún equipo y le dicen, dale, dale, vos podés. Parece que no hay AMI. Muñe, ¿qué nos pueden decir Liz y Marina? Otra vez que sumando, yo les digo, vengan, vamos a comentar en el live, quiero que sean mis comentaristas. Me dicen, no, me quedo acá, me quedo acá. Liz, ¿por qué no van a las gradas a vibrar ahí con la competencia, con la euforia? Y la verdad que no, como decimos con Marina, acá es más cómodo, entonces preferimos quedarnos acá. ¿Por qué es más cómodo? ¿El piso es diferente acá, Marina, al de allá o cómo es? Y sí, es más cómodo y tenemos más buena vista también. Aparte de todo, que no hay a quien apoyarle, no... deja mucho que desear cómo compiten realmente. ¿Cómo que deja mucho? Está compitiendo con todo, Marina. Pero te hago una consulta. ¿Perdón? Cuando quieren. Ah, cuando quieren. Te hago una consulta. Estos acolchonados, viste que ayer se tiraron acá a acostarse. ¿Es acolchonado también la banca? Demasiado cómodo, Leo, no sabes. Bueno, no, la verdad que no sé. Bueno, nunca me acosté aquí en la banca. Pero es cierto y concreto es, dijiste que no hay nadie para apoyar. ¿Ni Sebas del equipo rojo tampoco? No. Ya no lo apoyas, iba a decir. Ah, él no, Sebas. No lo apoyas más, no le da más contención. Pues no sé. Pobre Sebas. ¿No la apoyas más, Marina? Le apoyo, pero desde acá nomás. Desde acá. Sí. O sea que no vale la pena venir hasta las gradas siquiera para apoyarle a Sebas. Te juro que hasta acá yo escuché así el corazón de Sebas. Sí, en pedacitos. Pero Sebas, ¿qué hizo? Le metió un muterol. Ahora, usted que todo lo sabe, Liz, ¿quién cree que se va a sumar a la banca de las chicas en el próximo, la próxima jornada de banca? ¿A quién olés que vendrá a este lugar cómodo, acolchonado y con una vista privilegiada? Quiero y a María que venga acá, Jessy, con nosotras. Quiero y a María que venga Jessy. Obvio, que venga acá con nosotras. Te esperamos acá, Jessy, porque es lo que te mereces. Ay, ay. No digas te esperamos porque Marina todavía no dijo su like ahora. Le vamos a preguntar a Marina ahora, ¿le gustaría a María, quiere que venga Jessy o otra? Y ya que no quiere competir y está nomás con color, Jessy. Sí, también dice, bueno, está bien, la percepción de las chicas. Ustedes si quieren pueden ir a comentar el live, No, acá nomás, estamos muy cómodas acá. Liz, ¿está cómoda también acá? Estoy súper cómoda, aparte que ahí el ambiente es tipo mala onda y acá es diferente. Así que nos quedamos nomás acá, ¿verdad, Marina? Bueno, les dejo Muñe, claro, competencia, yo me voy y le dejo sola acá, sí. Al parecer yo sentí como mucha ironía en los comentarios, tanto de Marina como también de Liz. Acá estamos cómodas, acá pega más, acá hay buena onda y ella prim tiró la pelota al equipo amarillo y al equipo rojo. Ser comentaristas en el live les atrae a ellas, estar ahí en la banca y observar todo a la distancia. Lo que sí nosotros vamos a observar ahora es la segunda competencia del día. Están ya ellos preparados, entusiasmados porque arranca esta competencia. Quieren esos 200 puntos y van a buscarlos en 3. ¡No! Van acomodándose en esos turriles. Ahora se viene el momento en el cual tienen que concentrarse al máximo para ir moviendo esos turriles e ir avanzando.
pasando. Es nuevamente Magno por el equipo amarillo. Ay, 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 el que se encarga de mover esos turriles. Una tremenda caída se pegó ahora mismo Eli, así que tiene que incorporarse rápidamente para volver a arrancar con la pasada. La semana pasada creo que también los chicos estuvieron enfrentando a esta competencia y hubo también una caída así un poco un tanto aparatosa. Justo que dijiste que el arranque de toda competencia es clave porque marca el camino al equipo. En este caso, la Furia Roja arranca con un problemón. Se cae el turril y caen todos los integrantes. Incluso vi que Chimeli se agarraba como la cintura. Al parecer fue una de las que más sufrió la caída, pero retoman y buscan tratar de igualar lo que ya ha logrado la Marea Amarilla, que aprovechó la caída para avanzar con esos turriles. Ahora sí, como que los chicos del equipo rojo están encontrando su punto, están encontrando el equilibrio, el manejo de esos turriles. Sí, están tratando de marcar mucha más distancia entre turril y turril. Perdón, pero le veo a Seba agarrándole a Alexis de la cerquita y me causa un poquito de gracia porque por su vida la taja Alexis de su remera. Es justamente para que Alexis no caiga del barco de ese turril. Realmente Seba le tiene ahí como prendido. Y sí, hay que buscar alguna que otra estrategia para que ningún gladiador caiga del turril. Es increíble realmente lo que está aplicando la Furia Roja para tratar de evitar una nueva caída. Por el lado del equipo amarillo, vemos a una Meli, Jessy, Santi, Magno, que vienen con una coordinación espectacular y creo que eso les permite ahora tener ventaja. Exactamente. Ellos son los que sí ya encontraron una manera y una estrategia para tomarlo a Magno. Es Meli la encargada de ser el apoyo, el agarre de Magno, porque es ella la que no le suelta la mano a Magno. Y por el momento le vemos a Jessy también que le tira un chiqui de la remera a Magno para poder sostenerse. Pero encontraron ellos la manera, el ritmo y lo están bailando muy bien. Están llegando ya al otro extremo. En breve van a dar una campanada más. Con la ventaja del equipo amarillo y con el percance que tuvo la Furia Roja, Muñe, ¿cómo percibe la fanaticada este inicio de la segunda competencia? Bueno, en este caso se sintieron obviamente la caída de Eli hace un ratito. Se preocuparon más de uno, Eli está bien y están siendo guiados por el capitán Luis, que no está compitiendo. Dale que amarillo, ustedes pueden, dice Zoe. Fuerza Eli. Dios mío, Alexis, te espera la banca, dice José, que está enojado. ¿Por qué llegó un mapico? Le ponen a Jessy, dice Clau. No, pero que es una muy buena gladiadora y aparte ella obviamente que compite como todos los demás, tiene que competir todos los días. Vamos amarillo, dice Elías Barreto. Eli fue culpa de Sebas, dice otro de los seguidores. Vamos, así me caí en tus mentiras, dice. Bueno, también ahí, no, claro, por el meme están haciendo ya de lo de Eli, impresionante. ¿Quién va ganando? Pregunta Iris. Esto está muy parejo, por ahora el amarillo una campanada y el rojo está a punto de llegar. Pongan a más lejos el turril para poder avanzar más. Vamos con otro comentario que llega. Espero en serio que gane Magno y Jessy esta temporada, dice Elisa. Mirá vos los candidatos para Elisa. A Marina le pica que todavía dos nuevas le hayan mandado a banca, dice Carlos. Bueno, sus percepciones. Vamos, amarillos. Saludos desde Bolivia, dice Franco Emilio. Saludos, soy de Costa Rica, pero ahorita me encuentro en Panamá, dice Arnoldo. Bueno, espectacular. Nuestro público que está de todos lados. Y ahora el rojo toca la primera campanada, empatando. ¿Qué pico hacen los del rojo? Dice Lili, les pide un poco más de concentración seguramente. Todavía queda mucho y en la encuesta está liderando el equipo amarillo. 53% de los votos, el 47% para el rojo. 4 minutos y rendirse, no es campeón. Quedan todavía 4 minutos y vemos a un equipo amarillo que si bien recién pudo dar la primera campanada, esta es una competencia en la cual no se busca tanto la velocidad, sí, pero no, se busca un poquito de velocidad, se busca precisión por sobre todas las cosas, pero el trabajo en equipo, la fuerza, la coordinación, justamente el ponerse de acuerdo entre los cuatro para ir acomodándose como se debe, es clave para poder avanzar precisamente en esta competencia. Y Meli pareciera ser es la que le ordena al equipo amarillo y le dice, espera, ahora sí, ahora no. Es como la que lleva la batuta en el equipo amarillo. La mamá Alexis dice que está preocupada por su camisita, que se va a agrandar todo. Así que vamos a ver cómo le va a Alexis, que de alguna u otra manera está buscando el equilibrio en los turriles de la Furia Roja. Recién lo veía un Atos que estaba chequeando la competencia al equipo rojo, también a Mili. Atos, ¿cómo le ves compitiendo a tu equipo? ¿Y qué te parece la estrategia también que están aplicando a la hora de hacer las pasadas? La verdad es que creo que no están desempeñando bien.
en vez de querer abrazarse de una forma rara, tienen que ponerse en línea y abrazarse. Abrazarse, esa es la forma de hacer. Con contacto físico, coordinan bien y va a salir. Bueno, Atos también que conoce perfectamente esta competencia porque ya la ha vivido en otras temporadas. Mili, en este caso, ¿algo para decir a tus compañeros? Sí, la verdad que me da rabia porque yo le había dicho una técnica y le están estirando la remera al Lexi, lo cual nada que ver. Bueno, tanto Mili como Atos al parecer no están tan a favor de la técnica que está aplicando la Furia Roja, pero bueno, de alguna u otra manera está permitiendo que avance, pero un poco más lento de lo que claro, está haciendo la marea amarilla. La remera de Alexis no sé cómo va a terminar después de esta competencia, pero el único momento y la única situación en la cual podríamos verle a un Magno cerca, abrazando a la Jessy, es en una competencia como esta. El único momento. Si bien Marina y Lindo vienen aquí a falta de 2 minutos, Derlis y Jesús están full expectantes, pero recién, aprovechando que falta tiempo, Jesús me tiró una teoría, de por qué está Liz en particular allá y no viene aquí. ¿Por qué era, Jesús? Yo calculé y no quieren venir a ver de cerca cómo Santi y Seba le abrazan a las dos chicas. ¡Ah! Es muy de celos inocentes en realidad, pero... Eso, no creo. Usted no, no sé creo si que eso sea. Ahora Marina y Liz, nada que ver. Ahora se tapó la cara luego. Y por ejemplo, ya tiene una máscara. Ya no demuestra ningún tipo de emoción. La mirada. Dios mío, mira que yo quiero confiar en que las chicas ni ahí van a tener ese tipo de actitudes, pero eso me dice yo vi. Es que es parte del juego, es parte de la competencia, es parte de estar formando parte de ser integrante de la nueva generación. Hay competencias que son así, de contacto y contacto profesional. La gente se estaba preguntando por qué la último minuto. ¿Por qué la máscara de Liz dice que hay algo simbólico ahí? Es como diciendo que todos son caretas acá y ellas son las únicas junto a Marina que no son caretas. Las únicas que son reales hasta la muerte. Pocos segundos ya le queda a esta primera competencia que resista la remera de Alexis. En breve ya va a terminar esta segunda competencia y el equipo amarillo también ya está contando los segundos para bajarse de ese turril. Cada vez estamos más cerca de conocer al equipo. 30 segundos. Se va a llevar los 200 puntos. La camisilla de Alexis ha salido del grupo de WhatsApp de Calle 7. Impresionante lo que está haciendo la Furia Roja, también la marea amarilla. Nosotros nos vamos acercando al final de a poco. Es el momento de apretar. ¡Qué momento! Turbinado ratatá. Esto termina cuando decimos 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. ¡Tiempo! El equipo amarillo. Tienen el premio por ese laburo en equipo tan bueno. Tienen el premio por haberlo logrado. Esos 200 puntos se tiñen de amarillo y aguantar. De viene bien el equipo amarillo, lograron la victoria tanto en la primera como en la segunda competencia y esto les permite también entrar un poco más afianzado a la tercera, que es la que define todo. Se me fue Alexis. Alexis, ¿cómo está tu camisilla? Eso parece que está completo, Alexis. Sí. ¿Va a poder competir mañana de nominado? ¡Ayúdame! Soy chico, lo voy a agrandar más ahora. ¡Agrandar más de vos! Seba, ¿por qué le agarrabas tanto así? No entiendo yo. Y viste que estaba sudado ya y no podía agarrarle de cualquier otro lado. Entonces, mi único agarre era su remera y gracias a eso no se cayó. Se resbalaba la mano, ¿no? Por el sudor. Sí, sí. Bueno, está bien. Pero perdón a la gente de vestuario que lo ve siempre de su casa. Te vamos a pasar la factura. ¿Qué pasó, Cas? Muñe, yo quiero saber qué tal está Eli también, porque claro, cuando pregunté por Alexis y yo me... ¡Y mi espalda! ¿Cómo está tu cintura, tu espalda, tu lumbar? La cara, un chango. ¿Qué tal la caída? Había sido acá, le preocupa más la camisilla, le sigue mi caída. No vayan a ser ñaña. Dramática, drama. No vaya a ser así. Oso de Pisces, así. Aries soy, Aries. Pero estamos bien, Chimeli, está todo al 100%. Y me quedé sin cadera nomás un ratito. Ahora, yo quiero decirte algo, Eli. Chimeli, te dice Dani, pero Chimeli hace añares que no hay. Chimeli ya no tiene nada ahora. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que ahora las criaturas se portan muy bien porque no quieren más que se delate. Pero podemos hacer porque hay algunas información por ahí, pero
depende de usted, no vaya. Yo digo esto porque hay gente que siempre pone, cuando Chimeli en el chat, acá me dicen Chimeli, y la verdad, te quería preguntar, ¿está bien? Y sí, porque se portan bien ya, y algunos ya ojo para más joga, pero entonces ya... No, para nada, no vayan a traer la llave. O sea, que los más cabezudos, vos decís, el que ya se fueron a su casa. Sí, ya se fueron a su casa. Bueno, entonces vamos a ver si es que entre estos chicos en estos últimos días surge alguna información, alguna datita para compartirla con toda nuestra fanaticada. Momento en el que nosotros ya nos enfocamos en la tercera y última competencia. Sí, 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 los chicos del equipo amarillo ya están preparados. Y nosotros, Dani, vamos a tener la mejor visual para hacer el relato de la competencia. ¿Sabes quién presenta esta competencia? Por supuesto que esta competencia la presenta Imperfe. La competencia de destreza física del programa es presentado por Inverfil. Hacemos de tu espacio un hogar. La competencia, la tercera del día, y con ese pecho paloma inflado de Magno, arranca cuando decimos tres. ¡Dos! ¡Uno! ¡Cadre! ¡Siete! Parece que ese fue así como que el ritual previo para a encarar la cinta. La vi justamente hace un rato a Araceli dándole unos truquitos, unos tips, unos consejos a Magno para que encare la cinta. Se desequilibra, trata de resolverlo, pero no lo logra. Y ahora es el momento en el que sale la profe Araceli, quien estuvo ya justamente dándole unos tips a Magno, y vamos a ver si es que ella puede ponerlo en práctica para salir airosa de esta pasada. Vamos a ver que ahora le entiendo a Lidia Marina. Algo de acá se ve súper bien la competencia. Por eso están acá. Había sido una vista privilegiada. Y por supuesto, nosotros siguiendo el minuto a minuto de la pasada del equipo amarillo. Ahora es Araceli, la chica de Aries, la chica ventaja, que ya llegando al extremo suma una campanada más. Casi, casi se desequilibró, casi cayó, pero pudo resolver súper bien ese tropezón y salió airosa de su pasada. Dio la primera campanada. Santi también es gallo paloma, el equipo amarillo. Él también es así, pecho paloma, saca pecho. Galleta en agua, infladísimo para encararle a esta competencia. Y mira cómo lo logra, súper bien. Logra atravesar la cinta y dar esa segunda campanada. Momento de que sí. No, hay resfrío que le ataque a Santi. Ahí le dijo, acá tenés resfriado. Mira cómo hago la campanada y cruzo la pileta de un extremo a otro. Y ahora es el turno del capitán Magno. Pero mientras Magno pasa, aprovechemos para dar contacto otra vez a la fanaticada. Muñe, ¿cómo se reporta a través del vivo? Bueno, Kiara, que dice, por favor, competí, Jessy. Dice, la ledeadora que ahora va saliendo ya. Magno todavía no pudo pasar. Cae al agua, Jessy. Pecho paloma, está diciendo de chat, inflado pecho paloma. Dice, no sé por quién dicen pecho paloma. La verdad que no estoy entendiendo esa cuestión. Una de las competencias, hay que decir que a Magno le cuesta y mucho, ¿eh? Una de las competencias en donde como pocas se los ve exigido, se los ve también entregado ahí a full, cae nuevamente al agua. Jocelyn que dice, Luis te amo. Cari Galeano que dice, eso, Araceli, fuerza a Magno. Increíble lo que mejoró Santi en competencia, dice Espe. Ah, acá me dicen que vos dijiste algo, Cas, de pecho paloma. Pecho paloma, dije yo por Magno, porque justo cuando iba a arrancar su pasada, infló pecho, tomó aire y se motivó. Fuerte como para salir a encarar la competencia. Entonces por eso dije pecho paloma, porque si vos te fijas y le mirás a la paloma, parecía como que siempre anda creída la paloma, así sacando pecho. Está bueno. Hace gimnasio la paloma entonces, ¿eh? Hace pecho. Cae al agua. Sí, dale mando, por favor, dice M. Saucedo. Hasta ahora son tres campanadas, más de tres minutos, mucho tiempo. Lo que viene por delante, el amarillo. Atención, porque Magno en este caso, lo dijo el mundo recién, es uno de los gladiadores que mayormente tiene problemas en la cinta. Magno tiene mucho dominio en todas las competencias, pero la cinta efectivamente cuesta. Ahora mismo lo veo charlando con Santi, también con Araceli, que bueno, si bien tienen ya Santi y Araceli con varias temporadas encima, podés tener muchas temporadas encima y nunca haberle encontrado la vuelta a la cinta también. Así que ellos, y justamente antes de que arranque esta competencia fuera de aire en el corte, Araceli trataba de darle las indicaciones a Magno para que pueda lograrlo, y ahora está muy cerca de lograrlo. Efectivamente, Magno cruza la pileta y con una sonrisa pecho paloma, le da la campanada al equipo amarillo y le cede la posta, en este caso, a Jessy. Ahora toda la presión está sobre Jessy. Santi le dice tranquila en este momento. La
Araceli también le trata de asesorar para que ese encuentre la técnica y pueda cruzar. Exactamente. Justamente lo que decía hace un rato y lo vuelvo a repetir. Araceli estuvo dando sus tips y demás hace un rato. Y volvemos a recordar algo importante, Dani, a todos los gladiadores. Caigan a la pileta. Si es que no logran y no pueden ustedes llegar hasta el otro lado, caigan a la pileta sí o sí. El que caiga al borde de la pileta hace que el equipo pierda la competencia. Es una de las reglas más importantes que tiene la cinta. La cinta es una de las competencias también más temidas de Calle 7. Es súper complicado porque cada uno tiene que encontrar el equilibrio perfecto para cruzar esa pileta de un extremo a otro. Ahora todos los ojos del equipo amarillo y la confianza están puestas sobre Jessy, que es la única gladiadora que aún no pudo pasar. Tal vez lo que le esté jugando en contra ahora mismo a Jessy es que pasa con la zona media del pie. Y lo que yo me doy cuenta es que todos los gladiadores pasan con el pie bien derechito y tratan como de abrazar la cinta con los dedos del pie, que con cosas que no está mal porque ahí es donde van ganando estabilidad, pero al pasar con el con la planta del pie, con el medio, justamente es lo que hace que ella pierda equilibrio. ¡Último minuto! Equipo amarillo que trata de dejarlo todo, el apoyo también para Jessy por parte del capitán de Sandy Araceli. Jessy es la única que hasta el momento no ha pasado de su equipo y lo vuelve a intentar. ¿Será que el tiempo que queda va a ser suficiente para que Jessy pueda lograr cruzar de un extremo a otro? Hasta el momento está complicado. Está muy, muy, muy complicado y la pasada de Jessy es también importante para el equipo amarillo porque la distancia la va a marcar ella. Tuvo tres campanadas, obtuvo tres campanadas del equipo amarillo y la distancia que pueda llegar a marcar ella es sumamente importante, pero un cuarto de la pileta nomás está logrando alcanzar pasar. Entramos ya a la recta final. Atención equipo amarillo, porque esto termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Última pasada, no, porque falta todavía la pasada del equipo rojo. Lo vi al equipo rojo justamente ya entrenando, preparándose, enfocándose, pero fue la última pasada de Jessy y queda todavía por definir qué es lo que va a pasar con la tercera competencia con la pasada del equipo rojo. Mientras tenemos que meternos de lleno a la competencia. Ahora les toca el turno a los de la Furia Roja. Y esto arranca cuando decimos 3, 2, 1. Esta competencia, al menos de la Furia Roja, con pecho paloma, pecho saliente. Cae Luis al llegar al cuarto de la piscina y este es el momento de Eli. Eli es la segunda en zarpar, representando a la Furia Roja. Eli buscando la concentración, el equilibrio en esa cinta que a veces puede ser sumamente complicada. Una de las competencias, como bien dijimos, en la pasada del equipo amarillo, más temidas que tiene Calle 7. 5 minutos, 28 segundos. Esto acaba de arrancar y ahora Eli cae a la pileta. 5 minutos, 20 segundos y vamos a ver si es que Atos lo logra. Atos estuvo calentando, haciendo flexiones, preparándole a la rodilla hace un ratito. Muchísimo estuvo preparándose antes de encarar esta cinta. Así que vamos a ver si es que logra darle el primer punto al equipo rojo. Vamos a ver si logra abrir el marcador. Al parecer esa práctica previa, ese calentamiento, ¡ay! Casi le permitió llegar al extremo, pero cae a la pileta y ahora le toca el turno a Mili. Mientras pasa Mili, Muñe, ¿cómo reacciona la fanaticada del equipo rojo a través de @calle7py? Bueno, ahí no hay tanto optimismo, hay que ser sincero. Hay muchos comentarios en donde ya están hablando de que ya perdió supuestamente el rojo y demás, queda muchísimo tiempo y todo puede pasar, por supuesto, y necesita mucha concentración. Le van pidiendo al equipo rojo que se concentre para poder remontar estas tres campanadas. No veo esperanza en el rojo, dice Blanca. ¿Cuántas campanadas hizo el amarillo? Pregunta Beatriz. El amarillo hizo tres campanadas y la distancia de Jessy. Extraño verle a Liz competir, dice Carlos Parra. El otro día compitieron en la banca, creo que fue en el duelo sin fin, pero justo Liz estaba de reposo, no pudo competir, pero seguro que estará compitiendo para algún equipo la próxima semana. Eli al menos lo intenta, no como otras del amarillo, que están nominadas, dice Ana Belén. Wow, hay una nominada nada más. La indirecta que tiró, bueno, entre
Tremendo. Ahí está Atos por la mitad de la cinta. Azul rojo, dice Claudia. Vamos amarillo, dice Angélica. Atos es mejor que su capitán, dice quien. Es el momento de Mili. Agua, dice Lili. Eve nominada, la verdad. O perdemos la roja, lamentablemente, dice María Guadalupe. Todavía queda muchísimo, más de la mitad inclusive. Tiene nominación para Mili también de algunos en el chat. 3 minutos, 32 segundos. Y la nominación es solo para una. Recuerdo que la última vez que les vimos a los gladiadores enfrentarse a la cinta, nos habían contado que Eli en los ensayos pasaba la cinta. Así que definitivamente hay así como que nervios del vivo, como para justificar que ahora mismo no esté pasando la cinta si es que en los ensayos sí pudo. Y a veces ustedes eso con más razón en la cinta. La presión, los nervios, la gente, los compañeros, hace que uno de repente pueda caerse y no logre cruzar de un extremo a otro. Un montón de lecciones. 3 minutos. En este jueves de TVT y nuevamente es Atos el que zarpa por la cinta. Podemos decir que Atos, entre todos los de la Furia Roja, es el que más lejos ha llegado hasta ahora. Exactamente, él es el que en serio está a punto de darle la primera campanada. Atos abre el marcador para la Furia Roja y ahora la cosa se va a definir solamente entre Mili, Eli y Luis. Si todos pasan, si todos dan campanada, va a volver a poder a pasar. Va a poder volver a pasar por culo bien Atos. El objetivo de la Furia Roja es superar las 3 campanadas que ha logrado la Marea Amarilla durante sus pasadas. Vamos a ver nuevamente a Gisnelli en la cinta. Nuevamente ella con mucha concentración de por medio, un equilibrio interesante. Hay un equipo amarillo que busca distraerla. Ahí va Eli del equipo rojo buscando la segunda campanada. Lastimosamente cae muy cerca de la mitad de la piscina y quedan 2 minutos todavía de competencia. Mili da 2 pasitos y ya se tira a la pila y vuelve a habilitarle al capitán Luisa que salga a encarar la cinta. Me parece que lo de Mili es una técnica también para que Luis y Eli traten de sumar la campanada, porque a ellos tal vez les va un poco mejor en esta competencia. Reacciona la fanaticada del equipo rojo. Muñe, ¿cuáles son los comentarios que van llegando por ahí en este momento? Están pidiendo por favor que pasen, como siempre Atos. Ya era raro que no pase, dice José, halagándolo al gladiador que pasó. Dale Mil y vos podés concentrarte, dice Belu. Y uno pasa. Recién hablábamos con los del amarillo aquí y con el chat también. Y Eli ya pasó en las prácticas. Por eso los gestos de Eli, de mucha frustración. Eli ya pasó en las prácticas en más de una oportunidad. Evidentemente el vivo, el programa, la presión. Bueno, un poco de todo eso. Pide nominación para Eve. ¿Será que va a haber pareja la nominación mañana? Pregunta Damián. Bueno, todo eso lo vamos a saber mañana, porque ahora entramos al último minuto. Últimos segundos que tiene el equipo rojo para competir y para pasar esa cinta ya por su honor. Por lo menos una campanada más tendrían que sumar, tanto para ellos mismos como para la fanaticada. Así como está la cosa, corren riesgo los top de las gladiadoras del equipo rojo, recordando que la Marea Amarilla logró ganar las 2 primeras competencias de la tarde. Y ahora, teniendo en cuenta la cantidad de campanadas que lograron en su pasada, también podrían ganar la tercera. Luis buscando al máximo ese equilibrio con una pierna en la cinta, pero no cae a la pileta. El problema está en el equilibrio, el problema 20 segundos. Está en la concentración que puedan llegar a tener los gladiadores y estos últimos segundos son de él. Atención, Furia Roja, atención, Eli, porque esto termina cuando decimos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y ¡esto! Los 300 puntos de esta competencia van al marcador del equipo amarillo y logran así hacer puntaje perfecto en el día de hoy. 600 puntos logra acumular y bueno, el tiempo terminó, pero Eli sigue concentrada, no quiere tirarse a la piscina y quiere tratar de llegar al otro extremo. Efectivamente, el equipo amarillo, como bien dijiste, casi se consagra como el equipo ganador de esta jornada. Por ende, la nominada será una integrante de la Furia Roja. Chicas, las ganadoras del equipo rojo, vengan rápidamente, por favor, hasta el centro del estudio, porque este top de nominada tiene que ser para una de ustedes. Rápidamente, acérquense, porque es este el momento en el cual tenemos que darle a una de ustedes. Puede ser Eve, puede ser Mili, puede ser Eli. Ya son pocas las gladiadoras y eso es porque ya estamos llegando cada vez al final de esta nueva generación. Capitán, venite para acá. Luis de la Furia Roja es el encargado de tomar la decisión
estas tres gladiadoras para sumarse al bote negro mixto. ¿Será que se va a cumplir lo que dijo hace un ratito Eve al inicio del programa? ¿Puedes decirnos, capitán, por qué esta gladiadora va a ser la nominada rápidamente? Sí, justamente le había mencionado que tenía chance de ir nominada, si era por tanto por voto de compañeros como por elección mía. Y Esteve se mantiene firme en su postura. Adelante, Capi, haz lo tuyo. Le entrega en propias manos el top de nominada y de esta forma él se suma al bote negro. Del otro lado ya las gladiadoras Mili, Eli se van a ese búnker rojo y bueno, ella ya sabía que a esta jornada se enfrentaba para recibir este top. No sé si va a ser redundante preguntarte, Eve, pero tenemos que saber cómo estás ahora que ya está confirmado ese top contigo. No, y como dije al inicio, ya el capitán ya me había dicho que me iba a nominar a mí. Me explotó toda la semana en todas las competencias, no sé con qué fin, pero bueno, mañana con todo. Mañana con todo, exactamente, Eve. Sumate, por favor, a ese, a esas gradas donde están los demás gladiadores, a ese bote negro donde están Alexis, Lucas y también Jessy. Mañana se viene una jornada completa de banca. Doble emisión de Calle 7, doble banca. A la tarde, banca de mujeres. A la noche, banca de hombres. Y en los dos programas, a las 5:30 de la tarde y a las 10 de la noche, les estamos...